será un cambio generacional en México y en Latinoamérica. Estaba de moda el programa Siempre el Domingo de Raúl Velasco, y donde también surge el Festival Otto, donde había, donde concursaban las canciones más que los intérpretes, y estaban grupos musicales como Parchís, como Chavo, Menudo y otros. Y eso hizo que los alumnos entraran en una nueva dinámica de gusto por la música. Y teníamos alumnos muy inquietos, muy versátiles, y otros con muchas cualidades musicales, pero muy tímidos, que les faltaba el empuje, que les faltaba que alguien los estimulara para que se animaran a participar. En estas circunstancias y de carácter educativo, de cómo darles la oportunidad a sus habilidades y proyectar su personalidad, compañeros maestros como el maestro Mario Jorge Guillermo, el maestro Ricardo Sánchez, la maestra Anita Arcos y un servidor, tuvimos la idea de plantear a la directora de escuela la necesidad de proyectar un concurso diferente a los tradicionales, como era el de oratoria y declamación, dar otra salida a toda la energía contenida por los alumnos. Y eso fue la idea original del Festival de la Canción. Recuerdo ese primer concurso en donde participaron entre otros Argelia, Miguel Montitud, el ahora doctor Alejandro Montitud, Chuy Escandón, Lorenzo Guerrero, no recuerdo si también su hermano Álvaro Caín y tantos y tantos más. Pero ese primer festival nos dio la posibilidad de encontrar talentos musicales dentro de la escuela, que después fueron aprovechados por las autoridades municipales, porque luego le pedían a la secundaria una noche de la calle que era exclusivamente organizada por la secundaria, con bailables, declamaciones, la coordinación de la reina. Pero el plato fuerte, lo emocionante, era la participación en la feria de la naranja de los finalistas del Festival de la Canción. Esto tuvo tal impulso, tal realce, que recuerdo de una ocasión, con algunos problemas, no sé si financieros o de qué índole, la presidencia municipal no pudo contratar artistas de primer orden para la feria, y entonces le pidieron a la escuela secundaria que si la escuela se hacía responsable del teatro del pueblo, y la escuela secundaria con los participantes del Festival de la Canción de ese año se echó a cuentas y sacó adelante a la Feria Regional de la Naranja. Esa ha sido una de las aportaciones más grandiosas que ha tenido el Festival de la Canción de la Escuela Secundaria. Después, buscando la apertura para aquellos alumnos que tenían muchas cualidades, ha llegado el momento de recibir hasta este escenario al Char Oficial Cruz Solís, representando al tercer grado Grupo E, con la canción Me Olvidarás, en la voz de Char Oficial.
tercer lado del grupo A con la canción Mi Peor Error. Quiero alentarte, amaría igual con la misma vuelta.
y acústica y una excelente voz, quien obtuviera también un gran primer lugar, y me refiero al maestro, dos primeros lugares, al maestro Gonzalo Garay Villanueva. Ha llegado el turno de escuchar a la alumna del primer grado grupo B, María Fernanda Hernández Huesa.
con la canción El Triste. Qué triste, no sé cómo sentir.
Mucha suerte, Ani. Yeah.
kids, but only one stands out, even though she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of your world.